bendecirá y le ayudará. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Has quedado vino, ha quedado pan, porque tú siempre das en abundancia a nuestra vida. Te damos las gracias por esta primera parte de examinarnos, de chequearnos y de establecernos en tu palabra. Te doy las gracias por todos los hermanos y las hermanas que han pasado este altar sin remordimiento, no se han estado mirando a sí mismos, sino que han mirado lo que tú has prometido, Padre. La fe en tu palabra. Te damos las gracias. Y ahora, Señor Jesús, permítelo entrar a esta segunda parte, el lavado de pies, Padre. Lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesús. Dele la gracia. Vamos a abrir la Biblia en Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, su hora había llegado para que pasase de este monte al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderá después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Así que Dios le bendiga a todos, mi hermano. Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Permítenos entrar a este lavamiento de pie y que lo hagamos con la mejor santidad posible. Amén. Señor, toda cosa humana saca de nosotros y podamos pensar que estamos viviendo ese día en que tú permites lavarnos los pies los unos a los otros. Tú nos permites humillarnos el uno al otro. Tú nos permites reconocer que ni uno ni el otro es más grande. Eres tú el grande, Padre. Señor, permite que así sea, Padre. Bajo esa reverencia, ese respeto mutuo,
Tu gracia, tu amor sea con nosotros. Te lo entregamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cantamos un corito al Señor, mi hermano. Tomamos asiento. Mi hermano le dará la pasada a los hermanos. Nunca hubo noche que pudiera.
hicieron, pero ese corito lo dijo todo. Soy un milagro y estoy aquí. Amén. Porque en realidad fui un milagro, hermano. Yo le doy gracias a Dios, hermano, por todas las oraciones de ustedes, porque incentivaron la manito de mi Dios y pude ver la gloria de Dios en el hospital con los médicos, hermano. Porque cuando me llevaron, yo pensé ya no había más vuelta para mí porque me sentía muy mal. Tenía mucho cansancio, me dolía mucho la espalda. Y cuando de repente llaman y que los tenemos que ir a hospitalizar, yo fui confiando en mi Dios nomás y siempre diciéndole a Él que era su voluntad. Y de repente aparece un joven y me dice a mí, yo soy su anestesista. Y yo lo miré tan jovencito como mi nieto Israel. Yo dije, Señor. Y de repente aparece a este otro lado el médico y me dice, y yo soy tu médico. No muy anciano, pero yo miré así y dije, la sabiduría y la experiencia en el doctor y en el anestesista. Hermano, salió todo bien. Gloria a Dios. Pero lo único, hermano, como yo soy diabética e insulínica, se me infectó la pierna, donde me sacaron la vena para hacerme los bypass, se me infectó la pierna y eso es lo que tengo malo. Pero del corazón, de todo, estoy totalmente un milagro. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Porque de todo lo que se ha tratado hoy día en la reunión, hermano, así me fue. Todo, hermano, tenemos verdaderamente, como dice la palabra de Dios, confiar en Él. Porque yo, hermano, era una gelatina, porque uno mira el corazón. Entonces, yo le doy gracias a Dios, hermano, porque en 2011 me operaron del riñón, quedé bien y ahora de mi corazón. Le doy gracias a todos, hermanos, que estuvieron preocupados de mí en sus oraciones, porque en verdad, hermano, a veces uno piensa que la oración es muy lenta, pero es muy rápida, hermano, muy rápida. Yo le doy gracias a Dios por todos los que me ayudaron en la oración, en su clamor, para este Dios que le ha hecho tanto bien a esta mujer. Para Él doy la gloria, la honra, la alabanza. Y que para mí siga teniendo misericordia. Gracias, hermano. Mi hermana, que también desea cantar, mi hermana. No sé si Erika Solís. Dios le bendiga. Dios le bendiga a mis hermanos. Quiero cantar con mi hermano Berlinda una alabanza, porque tengo harta gratitud con el Señor también, porque me ha dado un año más de vida y este nuevo año que va a empezar, para que Dios me ayude, me afirme en sus santos caminos. Y hay harto que agradecerle al Señor. Lo quiero hacer con unas alabancitas, para la honra y la gloria del Señor. Como en aquellos días triste de Noé, así vendrá el día del Señor Jesús. Los hombres se burlaban de su severo juicio, pero llegó el día en que todo se terminó. 120 años predicó Noé, diciéndole a los hombres que ya venía el fin. Pero llegó el día en que no quedó nadie, que no quedó nadie, todo se consumió. Madre con sus hijos llorando amargamente,
golpeaban a la puerta del arca de Noé. Ábrenos las puertas, ahora sí creemos, pero llegó el juicio para todo nuestro ser. 120 años predicó Noé, diciéndole a los hombres que ya venía el fin. Pero llegó el día en que no quedó nadie, que no quedó nadie, todo se consumió. Nunca ellos pensaron que venía el día amargo y tenebroso para su triste ser, desechando el mensaje que Dios le ofrecía, y se burlaban todo de su santo poder. 120 años predicó Noé, diciéndole a los hombres que ya venía el fin. Pero llegó el día en que no quedó nadie, que no quedó nadie, todo se consumió. Hermano, no deseche, el arca está abierta para que vengan todos y no a perecer. Acepta hoy mismo que Jesús te llama, porque quizás mañana ya no habrá lugar. 120 años predicó Noé, diciéndole a los hombres que ya venía el fin. Pero llegó el día en que no quedó nadie, que no quedó nadie, todo se consumió. Para la honra y la gloria del Señor. Que vino por agua, aunque pecadora, pero muy sincera. No se imaginaba que ese mismo día bebería del agua que saciara su alma. El primer amor se gana las almas. He ahí el ejemplo. La samaritana de su nueva vida a todos los hombres en aquella ciudad le testificaba. Y a los pies de Cristo muchas almas, y a los pies de Cristo trajo muchas almas. Hermano querido, se pierden las almas, y que ya se pierdan no quiere mi Dios. ¿Quieres tú ganar la cual samaritana? Pues anda y vuelve a tu primer amor. El primer amor se gana las almas. He ahí el ejemplo. La samaritana de su nueva vida a todos los hombres en aquella ciudad le testificaba. Y a los pies
sangre de Cristo trajo muchas almas. Y a los pies de Cristo trajo muchas almas. Y a los pies de Cristo trajo muchas almas. Cantemos todos juntos, cantaré a Jehová. Mis hermanos, dice una nota: pedimos una oportunidad para alabar al Señor, hermano David Cofré y hermanas Medina. Se la damos, mis hermanos. Amén. Pueden pasar nuestros hermanos jóvenes a alabar y a bendecir su precioso nombre. Estamos contentos, agradecidos del Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar esta alabanza porque creemos que somos soldados de Dios y lo que nos falta el Señor lo pondrá. Todo es para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Poderosos en verdad, que marchen a la batalla al oír su voz llamar, al oír la gran señal final, la batalla ha de comenzar. Marchemos todos juntos ya, la victoria se logrará. Muchas las pruebas y te cuesta avanzar, recuerda que en su palabra Él nos prometió llevar, y en una hermosa mañana toda lágrima se irá.
somos soldados de Jesucristo. ¿Lo cree usted? Amén. A veces no parecemos, pero eso es lo que somos. Soldados de élite. Él quiere sacar un ejército de élite. Más allá que un simple soldado. Los de élite son otra cosa. La novia distinta a los demás. A veces parecemos recluta, cada uno de nosotros. Amén. Pero creemos con todo el corazón que vamos a llegar a ser esos soldados para lo cual fuimos predestinados por nuestro Señor. Gloria a Dios para siempre. Sigue sonando la séptima trompeta. ¿Lo cree usted? Amén. Sonando la séptima trompeta, a prepararnos como pueblo de Dios. Si tú rechazas lo que ya dijo el ángel, te quedarás en la tribulación. Si tú lo dudas, no eres redimido, porque rechazas la voz del Salvador. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice, el que es de Dios oye la voz de Dios. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice, el que es de Dios oye la voz de Dios. Sigue sonando. Sonando la séptima trompeta, a prepararnos como pueblo de Dios. Si tú rechazas lo que ya dijo el ángel, te quedarás. Estamos contentos, agradecidos del Señor por esta gran oportunidad que Él nos permite. Él nos ha traído a este lugar, nos ha dado los medios, nos ha restaurado, nos tiene confiando y creyendo su palabra. ¿Cómo podríamos estar tristes? Nos ha dado un año de congregarnos, un año de palabra, un año de alabanzas. Él ha sido con nosotros a cada instante en nuestras vidas. Él nos ha suplido nuestra necesidad. Él nos ha guardado cuando hemos estado en peligro, en aflicción. Él ha sido nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Tenemos tantos testimonios que decir. A cada instante de nuestras vidas Él está a nuestro lado, guardándonos, bendiciéndonos, supliéndonos. Él es nuestro refugio. Él es la roca de nuestra salvación. Amén. Nos vamos a encontrar en un culto celestial. Estamos esperando al ministro que vuelve. Amén. Si alguno piensa que la reunión terminó, se equivoca. Nos vamos a encontrar en un culto celestial. Nos vamos a encontrar en un culto celestial, en el dulce mar allá. Allí estaremos y nos saludaremos en la tierra del más allá. Un cántico triunfal nunca oído por mortal, que sublime y glorioso será. Porque el director será el Hijo de Dios en el culto celestial. Nos vamos a encontrar en un culto celestial, en el dulce más allá. Allí estaremos y nos saludaremos en la tierra del más allá. Un cántico triunfal nunca oído por mortal, que sublime y glorioso será. Porque el director será el Hijo de Dios en el culto celestial. Nos vamos a encontrar. Triunfal nunca oído por mortal, que sublime y glorioso.
Qué tremendo será aquel momento, mis hermanos. Nuestra preciosa hermana que ha partido debe estar allá, donde su siervo el profeta dijo que estaban los santos, llenos de amor divino. Allá no está el problema que tenemos acá. Allá no hay amargura ni aflicciones. Allá todo es gozo y alegría, dice la alabanza. Allá solo entra amor perfecto. Y eso es lo que nos cuesta tanto a nosotros. La palabra nos hablaba ahora. ¿Dónde es que fallamos? Cada uno de nosotros tenemos falla. Y a eso venimos, para que Él nos cambie. Amén. Él dice en su palabra que el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Con todo el corazón. Eso es lo que produce el gozo en nuestros corazones. Que hay promesas vivas que han sido hechas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Estamos muy contentos, agradecidos. Esperamos a su siervo diciendo: nadie como tú. Amén. ¿Cree usted que haya alguien como él? En ningún lugar podríamos buscar por toda la eternidad, dice la alabanza, pero nadie es como él, como nuestro Señor Jesucristo. Jesús, te damos las gracias. Estamos contentos y agradecidos de que un día más podemos estar aquí en este lugar. Hemos cenado,
lo hemos lavado las pies los unos a los otros. Y ahora, Señor Jesús, permítenos esperar este nuevo año, Padre, confiando y creyendo que tú eres el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Confiando, Padre, que hemos tomado una decisión contigo, en la cual esta tarde hemos hecho un nuevo pacto. Y Señor, como tu palabra nos hablaba, si mi lengua ha sido estorbo, permite que este año sea de templanza, Padre. Sea de refrigerio, sea de paz, sea de amor, Señor. Y saca todo legalismo de nosotros. Saca todo fanatismo. Y nos centre en el centro de tu palabra. Para caminar por el centro de tu palabra. Y reconocer que sin ti nada podemos hacer. Ayuda a los matrimonios, Señor Jesús, que han estado pasando por crisis. Ayuda a los ancianos que han estado pasando batallas. Ayuda a los jóvenes que están pasando terribles batallas. Que seas tú obrando en cada uno de ellos. Y mirándote a ti, Padre, que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Permite que este nuevo año que viene, Padre, nadie de los que está aquí, Padre, se mire a sí mismo, sino que pueda mirar tu palabra y reconocer que tu palabra es verdadera, tu palabra es correcta, y todo lo que nosotros hacemos fuera de tu palabra es incorrecto, Señor. Danos tu gracia, tu amor, Señor, de aquí a la próxima cena que tendremos. Ayúdanos, Padre, cumplir lo que hemos prometido, a cumplir lo que hemos pedido, a cumplir lo que hemos deseado. Señor, te amamos, te bendecimos. Necesitamos todos aquí en esta iglesia que tu Espíritu Santo baje, Padre. Y de lo profundo de nuestro corazón, tú nos saques todo lo que está de más en nosotros. Y luego ese profundo, Señor, venga por todo nuestro cuerpo, Padre, por nuestros miembros, por nuestras manos, por nuestra lengua, y saque todo lo que está estorbando, Padre. Saca las caras de vinagre, Señor, las caras de enojo, las caras de amargura, las caras de tristeza, las caras... Seas tú sacándolas de nosotros, Padre, para que se refleje tu amor. Se refleje la dulzura de tu palabra. Se refleje la dulzura de tu amor, Padre. Te amamos, te bendecimos. Te damos las gracias. Señor Jesús, te damos las gracias. Cada hermano, cada hermana que está aquí, te da la honra, te da la gloria. Te da la alabanza, Padre. Señor Jesús, recibe nuestra oración, Padre. Recibe nuestro clamor. Recibe todo lo que podamos hacer, Padre, para adorarte, para quedarnos del lado de tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús. Cada hermano, cada hermana que está aquí, Padre, presente, tienen una petición que hacerte, Señor. Hay un deseo profundo en nuestra vida. Señor, yo primeramente no quiero ser lo mismo que he sido hasta hoy, Padre. Yo quiero un cambio tuyo, Padre. Un cambio de tu palabra. Un cambio de actitud, Padre. Un cambio en mi vida, Señor. Señor Jesús, ven a la escena, Padre. Ven a nuestra vida. Y cada hermano, cada hermana debe estar deseando lo mismo. Ven, Señor Jesús. ¿Qué podría usted decirle al Señor esta hora? ¿Qué podría usted pedirle al Señor en esta hora? Aleluya.
No desearía pedirle, Señor, ayúdame a rendirme. Ayúdame a reconocerme a mí mismo, que no he sido lo que tu palabra es. Señor, he citado tu palabra, la he citado en poder, pero sin amor, Señor. Y tu palabra sin amor es diabólica. Permíteme este año citar tu palabra, pero que vaya con amor, Señor. Que vaya amor divino. No amor carnal, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. La oración está en sus manos. Thank you.
comienza a dar gracias al Señor. Levante sus manos y glorifique al Dios de la gloria. Primeramente porque estamos aquí, Señor. Queremos decirte que tú nos acompañes, tú nos des fuerza. Aleluya. Levántese, lo hermano que están orando, levántese. Dele gracias al Señor, levante sus manos. Presentando que no tenemos nada escondido. Hemos confesado y arreglado todo el tiempo. Si algún hermano o hermana no ha podido hacerlo, pero esta tarde ha hecho un deseo contigo, Padre, ha hecho un pacto contigo de arreglarlo, de aparejarlo. Señor, recibe tu iglesia, recibe cada hermano y cada hermana. Aquí estamos esta noche, Padre, para decirte cuán agradecido estamos. Muy agradecido. Porque tú no has mirado nuestras fallas, no has mirado nuestros hierros, has mirado que venimos a oír tu palabra. Señor, te amamos, te bendecimos. Llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos más y más, Señor. Hasta que nuestra copa sobreabunde, Padre. El deseo más grande en mi corazón, que tú me llenes con tu Espíritu Santo. El regalo más grande que voy a darme en esta hora. Que tu divina voluntad venga, Señor, a estos cuerpos enfermizos, a estos cuerpos desgastados, Señor, y tú los renueves, Señor, nos des nuevas fuerzas, tú renueves los hermanos y las hermanas en este lugar que están desgastados, y tú les renueves la fuerza este año. Ponga una vida nueva dentro, Padre, para alabar, para glorificar, para congregarse, para amar. Recibe, Padre, recibe nuestra oración y recíbenos esta noche, Padre, con un abrazo fraterno. Te decimos, ven, Señor Jesús. Bienvenido seas, Padre. Bienvenido sea el Señor. Haz conmigo como tú quieras, Señor. Solamente somos barro en tus manos. Cada hermano y cada hermana que no vino este día, si están orando en su hogar o donde fueron, haz algo en ellos, Padre. Tu gracia sea con ellos. Mi hermano Heriberto, mi hermana Marta, que están disfrutando esta cena en su hogar, seas tú con ellos, Padre. Seas tú regocijándote, Padre. Tu perfecto amor baja ahí, Padre. Y lo más grande, sanidad venga, mi hermano. Que los médicos cuando lo revisen no encuentren nada, Padre. Ni la sombra, Padre. Aleluya. Amén. Tú nunca has fallado, Padre. Tú siempre estás aquí, Padre. Te damos gracias. Te amamos. Te bendecimos. Alabado sea tu nombre. Glorifica a Dios, mi hermano. Dele las gracias.
Dele toda la honra, toda la gloria. Aleluya. Amén. Amén. Gloria. Para que este nuevo año, Señor, den nuevas fuerzas. Amén. Y poder esforzarnos un poquito más, Señor. Que ese texto, Padre, mira que te mando, que te esfuerces, sea real en mí, Padre. Y que pueda ser valiente ante toda la adversidad, Padre. Puede ser valiente ante todo problema, ante toda batalla, ante toda locomoción, Padre. Ante todo, Padre, que nos haga valiente en nuestro razonamiento, que ganemos la batalla, Padre. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que ningún diablo traiga susto a la novia, sino que seamos más que vencedores. Gracias. Gracias te damos, Señor. Te amamos. Te bendecimos. Te damos gracias. Permítenos irnos encontrando con esa gloria que tuvimos antes que este mundo fuese mundo. Que en los momentos que estemos derrotados puedas tú darnos algo de eso, algo de aliento a nuestra vida, y poder gozarnos que en medio de la circunstancia, en medio de la batalla, podemos decir: tú bajaste, Señor, y no me abandonaste, Señor. Y tener una experiencia de tu palabra: no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Amén. Gracias. Gracias. Gloria. Gloria. Amén.
Gloria. Gloria. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Solo cree que dándole gracias para que esté. Que nuestra vida se refleje a Él. Oh.
También cuántos mandan saludos para Osorno. Seguramente nos vamos a encontrar con el hermano de Lanco también y de Valdivia, mi hermano. Así que a todos les un saludo, mi hermano. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Que tengan un buen tiempo mañana. Y cuídense, mi hermano, sabiendo que en esta hora es difícil, el enemigo está suelto. Solamente nos queda a nosotros que lado la palabra. Señor Jesús, te damos las gracias. Señor, danos tú la gracia, la sabiduría para dirigirnos a Osorno esta noche, Padre. Ya que en este momento están haciendo el velatorio de nuestra hermana Teresa. Señor, una hermana que para mí fue de mucha bendición en el tiempo que llegó este mensaje, porque conocí a una familia Andrade, Padre. Ella es Mires Andrade. Yo de mi familia Andrade solamente conocí a mi madre hasta el día de hoy. No conozco a nadie más. Así que lo hice mi familia, a nuestra hermana Teresa Mieres, nuestro hermano Juan Mieres Andrade, nuestra hermana Margarita Mieres Andrade. Fueron mis tíos, Señor. Tu gracia, tu amor sea bajando. Y seas tú ayudándonos, Padre, a fortalecernos en tu palabra, ya que para algunos habrá gozo y alegría, y para otro habrá tristeza. Pero sabemos, Señor Jesús, que esa tristeza tú la transformarás en alegría. Porque estamos confiando y creyendo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos las gracias, muchas gracias, por haber estado aquí, Padre. Muchas gracias, Señor, porque mi hermano y mi hermana se han dispuesto en tus manos y te han dado la preeminencia a ti, Padre. Te han dado el primer lugar a ti, Padre. Y ese es tu amor y tu gracia. Gracias, Señor. Quizás hermanos que pudiendo estar no estuvieron, otro estando enfermo, deseando estar, no pueden. Pero con todo, Padre, te damos la honra y la gloria. Te damos la alabanza a ti, Padre. Así que ahora, Señor, al retirarnos, Señor, haya regocijo, haya gracia, amor en cada vida, Padre, en todo lo que hemos de hacer, Padre. Tu Espíritu Santo nos sea guiándonos, tu Espíritu Santo nos sea guardándonos, tu Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. Ahora, Señor, te lo entrego a ti en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Un aplauso a Él, mi hermano.
Gracias.